goal arrived in the 24th minute. Tony Kroos scored with his left foot against England. His right's not bad either. He's been as influential as any German player. You would expect that. And Buffon, no chance. Well, Müller is skippering Germany for the first time in his career, and he's been to the fore in a number of promising incidents. It was Tony. Studien för länge. Men eftersom vi bedriver seriöst undersökande journalistik har vi låtit våran reporter Bo Karlsson testa att jobba utomhus idag. Hur har det gått på sig? Jo, alltid skönt att sitta ute och jobba så här, men det börjar bli lite kallt, så att jag tror att jag går in. Men är det rimligt med utomhuskontor i ett land som Sverige så här nära Nordpolen? Ja, meningen är inte att man ska jobba. Hej så Draxler, på ekar el tercero, cuidado! Draxler atrás, gol! Gol de Alemania! Y ojo, porque incluso podría haber una lesión en un jugador de Italia Bonucci, que ha quedado entendido. Bonucci se ha hecho daño. Si tuviera problemas uno de los atacantes, cambia mucho los equilibrios. Ojo al error, puede marcar Alemania, penalti. Penalti y en cualquier partido oficial sería expulsivo. El recorte sobre Gianluigi Buffon y esto puede acabar ya en una sangría en contra de Italia. Y otra vez un importante error defensivo, porque al final el control se lo hace Bernardeschi para el delantero alemán. ¿Llevaba cuántos años sin ganar a Italia? 20. Pues que me da diría que sí, hoy, ¿eh? Creo que sí. Vamos a ver el disparo. Ahí está el disparo. Marca Mesut Özil, el cuarto del partido. Alemania 4, Italia 0. Italia que llegaba con cierta moral después del empate contra España, siendo superiores. Ahora mismo va a ser un viaje pues complicado a Italia, ¿eh? Porque este resultado va a dar mucho de qué hablar en la prensa italiana. Y si había algunas dudas sobre el seleccionado de Antonio Conte, ahora quizás se acentúan. No, estaba pensando. Es objetivo. Ahí está Okaka. Busca el balón interior. Buena acción ahí del futbolista Anderlecht. El disparo. Marca Italia. Stefan El Shaarawy es uno de los que tiene calidad, sin duda alguna. Ahora con algo de fortuna, porque el balón golpeó en un rival y superó a Marc-André Ter Stegen. Salva la honrilla ahora el faraón Stefan El Shaarawy. El Shaarawy se confirma en raza. Mucha mala suerte por parte del portero del Barça, porque aquí la desviación me parece determinante. Le excluye completamente de la trayectoria, cambia. Su compañero en la Roma, creo que es Rüdiger. Sí, entonces, gol giallo-rosso. Bueno, se conocen muy bien y ahí ha funcionado la cosa.